Asiento, hermanos. Dije en culto pasado que este tiempo es difícil seguir al Señor por la vida como se ha ido desarrollando y el mundo ha bajado más su nivel a niveles indecibles. Y el creyente, el predestinado, hablemos de nosotros, el predestinado se ve en muchos problemas para seguir al Señor. Le sigue y tenemos la iglesia prácticamente llena y eso indica que hay hambre de Dios. Y en la medida que el pecado, la bajeza, abraza al mundo, los predestinados dan un brinco y caen en las manos del Señor. Entonces el Señor tiene en sus manos todo predestinado que le ama, que le teme, que le sirve. Bendito sea Dios por ello. Y yo estaba pensando, hermanos, en cuántas noches de oración gasto mi tiempo. Estaba pensando que desespero que lleguen las 12:30, cuando ya las luces están apagadas, cuando todos están por dormir. Yo tengo deseo que llegue ese momento. Cuando llega, me voy, echo de la cama, me pongo de rodillas a llorarle al Señor. Ayúdame a serte fiel. Ese es mi clamor. Ayúdame a serte fiel. Porque la fidelidad me da todas las victorias. Entonces, clamo y gimo. No sé cómo ni cuándo, miro la hora 5:30 de la mañana, a las 6. Digo, Señor, he pasado la noche de rodillas rogándote serte fiel. Permíteme que hoy te sea fiel hasta el pensamiento. Hasta el más mínimo pensamiento esté manejado por ti, porque los pensamientos están en el mundo cada vez más corrupto y mi alma recorre el mundo y se le pega un poco lo que el mundo tiene. Lo practica y cuando se da cuenta, se arrepiente, el Señor mueve la cabeza. Pobre mi hijo, solo no puede andar. Entonces decidió el Señor venir y vivir con sus creyentes. Y un día cualquiera en un culto viene la gloria de Dios y el Señor entra al corazón. Aleluya. El corazón capta toda la pasiones, sensaciones y deseos santos. Los traslada a la mente. La mente los transforma en pensamiento, pero más en sentimiento. Y el creyente, el predestinado, dijimos, siente de Dios la unción. Anoche vimos una hermana brincar. No le dije no brinque, no, quédese con su marido, que es la palabra. Gloria a Dios. Entonces, cada quien recibe del Señor lo que quiere. Y llegamos aquí, yo llego, me tomo de la mesa
y miro a la iglesia, digo, Señor, ¿cuántos hombres y mujeres de la iglesia en esta noche saben que yo traigo palabra de Dios? Que vengo de luchar fieramente con la duda, con el desánimo, con el desaliento, con el mundo, con los que me rodean, a veces hasta con vituperios y escarnio. Pero Señor, yo bajo la cabeza, cierro los ojos y digo, te seguiré, Señor. Gloria a Dios. El llamado del predestinado es sin fin, porque es un llamado a vida eterna. Y el Señor le dice, sí, tú vienes con palabras de vida eterna, con mis palabras, vienes con hechos de personas que se agobian y descansan en ti, y yo te digo, echa sobre mí tu carga, aquí está mi hombro, y descansamos, Señor, tú viste que yo no podía, y viniste y me consolaste, me diste fuerza y vas caminando conmigo. El Señor hace de nosotros grandezas. Camina con nosotros y le vemos su mano. Llegamos al culto y nos gozamos en la presencia del Señor. Venimos a Dios y Dios entra al corazón, quiere reventar, viene la mente y quiere reventar, revienta por la boca y gritamos aleluya, alabanza, gloria al Señor, porque el Señor está caminando con nosotros. Camina con nosotros, nuestro Dios, y nos mira, pesa menos la carga ahora. Señor, si me la llevas tú, sí, yo llevo tu carga, porque tengo fuerzas de 100 hombres en un dedo, así que te llevo tu carga. Lo que te pido a ti es que no te alejes de mí. Blasfemias que te digan, no te alejes de Dios. Es lo único que te pido. Lo demás es cuento mío. Yo no te dejaré. Ni en sol, ni en sombra, ni en luz, ni en tinieblas, y aún en el mero desierto, yo estaré contigo. Al culto y el Señor comienza a obrar, comienza a moverse el Espíritu, y el Señor Jesús dijo, ¿qué es eso que se mueve allí? Éramos nosotros, era este hombre que es acción y movimiento, el que el Señor Jesús no veía, y cuando lo vio dijo, yo quiero ser como él. Gloria a Dios. Y cuando llegó, dijo, es glorioso, sean como yo. Y todo aquel que llegue a ser como yo, lo que hará será tener la vida de Dios en sí. ¿Se imagina usted tener la vida de Dios?
¿Se imagina usted cómo será esa vida? Tener la vida de Dios, mirar el pecado, la maldad, al despreciado, al dejado, al descarriado, al medio creyente. Gracias, Señor, por no ser así. Levanta mi vista al cielo. ¿Dónde estás tú, Señor? Yo quiero llegar. El Dios de la gloria desciende. ¿Quieres llegar donde yo? No puedes tú solo. Camina conmigo y caminamos los dos a la vida eterna. A la vida eterna se camina con el Señor. Aleluya. Y cuando llegamos allí, se toca la puerta. Uno, dos y tres, porque en tres se perfecciona todo, aún la gloria eterna de Dios. Aleluya. El enfermo se sana, el triste se consuela, el decaído se levanta, el que no tiene fuerzas adquiere nueva fuerza. Dios está en medio del pueblo. Y el predestinado a veces no puede caminar. Señor, yo no puedo caminar, ya no. El Señor viene, lo toma. Te falta mucho. Vamos caminando los dos. Y camina el Señor con nosotros. Donde estés, aun que estés en el desierto, ahí estaré yo contigo. De repente en el camino, un arcángel. Y el arcángel muy contento, muy alegre, muy feliz, se acerca al predestinado. Vas cansado, no te preocupes, yo te llevaré. No ores, no leas la Biblia, no hables del mensaje, no lo sigas, sígueme a mí. Te sigo a ti. Y viene Dios. Cuidado con quien te dice que lo sigas a él y no a Dios. Porque el que te sigue a ti va derecho al lugar que te preparé para vivir tú, al infierno. Señor, yo estaba creyéndole a él. Ni te preocupes. Me pasó a mí, le pasó a Jesús, le pasó a todos. Creímos que el diablo tenía buenas intenciones cuando vino a mí y lo mandé al infierno. Vino con Jesús y lo mandó al mundo, a los demonios. Lo dividió. Quien divide mucho, mucho reina. Y Jesús dividió al diablo en demonios, en millones de demonios. Lo vio el hombre de Dios salir del lago de fuego y azufre, como llamas. Y lo miró y vio que eran demonios. El demonio salía como llamas por el lago de fuego y azufre, para atormentar a los hombres. Y la peor tormenta que puede haber es cuando el hombre tiene su alma castigada, reprendida, con dudas, con desalientos. Esa es la peor de las revelaciones del juicio de Satán en el predestinado.
cuando un predestinado se descarría, o el infierno se convierte en lago de fuego y sale. Yo no quiero estar ahí. Yo no quiero el infierno. No quiero el lago de fuego. Yo quiero estar en la presencia de Dios. Se lo arrebata al diablo y se lo lleva a la gloria. Aleluya. Déjeme decirle algo. Cuando estamos ungidos con el poder de Dios, cuando el alma se acerca al diablo, el diablo es simpático, el diablo es alegre, el diablo baila, hace risas delante de Dios. Yo bailo y brinca. Yo lo he visto saltar 2 metros para arriba, ungido al diablo, y alaba a Dios, y el Señor lo mira. ¿Quién cree tus payasadas de mundo? ¿Quién cree el cuento de que tienes el Espíritu de Dios? Hay millones, Señor, millones que son medios convertidos, que son medios predestinados, descarriados, fríos, indiferentes, no oran, no estudian la Biblia. Se llevan criticando a todos los hermanos. Lo que se ponen es símbolo de... ¿De qué? De crítica. Lo critican. Y dice, si fuera convertido, no se pondría. A mí me ha pasado que por el anillo que me regalaron, casi descarrío a un hermano porque creía que yo estaba dominado por la avaricia y la cicuta del medio cristiano. Ni esperanza, hermano, ni esperanza. Si por mí fuera, tendría los 10 dedos abiertos con los anillos de los hermanos, porque los hermanos son dadivosos. Y la gloria de Dios se mueve donde hay gozo, donde hay paz, donde hay alegría, donde hay alabanzas a Dios. No como usted está, así. ¿Quién le enseñó a oír un culto como una momia? ¿Quién le enseñó que usted está muerto? Y de 300 que habrán, 290 están ahí. ¿Quién les enseñó eso? En Cristo es la respuesta. Hay un Dios vivo. En Cristo es la respuesta. Hay creyentes que tienen a Dios en el corazón. En Cristo es la respuesta. Vive el Señor. Vive el Espíritu, vive Cristo, y alabamos a Dios. Tenemos 4 dedos porque vive el Espíritu, vive Cristo, vive el Padre y vivo yo. Vivimos en el mismo Espíritu. Gloria al nombre de Jesús. Cuando por estas cosas de la vida diaria le sale un dedito, el dedito chiquitito, digamos, le sale un pedacito, en vez de decir tengo 6 dedos, decimos Señor, tengo el dedo dañado, porque el que es predestinado no admite ningún mal.
cometa ningún mal. Siempre está perfeccionando su vida. Aleluya. Cada vez más elevado sucede algo terrible. Usted se levanta y entre más arriba, más grande es la prueba y más grande es el pesar, es la indiferencia. Si usted ora, llega a la iglesia, no soy como el hermano, no dice nada, pero lo pone el diablo en la mente. Yo he estado orando anoche tanto, y oré, y lloré, y clamé, y le dije al Señor lo que quiero. Y el hermano no ora ni 5 minutos, yo he orado 3 horas. Oh, mi oración fue oída, la del hermano no. No sea así. Eso no es de Dios. Yo le cuento un secreto. Le cuento que si Dios está en su corazón, lo único que usted tiene es a Dios. Ni una cosa más le interesa. Le interesa solo Dios. No le interesa la plata, la ropa, el calzado, los amigos, la casa, la cuenta corriente, no le importa. Le importa tener a Dios en el alma. Aleluya. Yo estaba con un hermano, un creyente, el más activo peruano, pero es brasilero el hermano. Y en Perú él tiene 3 o 4 iglesias que atiende, así que está tapado de trabajo. Yo andaba con el hermano porque íbamos a visitar las 4 iglesias y de repente me dice, espere un poquito. ¿Qué pasa, hermano? Voy muy lento, ¿puedo trotar? No, me dice. Yo ando con quienes tienen a Dios en el corazón. ¿Verdad? ¿Verdad? Si usted tiene a Dios en su corazón, entonces es mi amigo, es mi compañero. Si no tiene a Dios, no lo quiero. Le digo, hermano, deme su mano. Me dio la mano, me la apretó. Y dijo, aleluya, aleluya, y empezó a brincar. Lo agarré de sobre las rodillas. Quieto, hermano, es que Dios está en usted. Aleluya. Vinieron la gente que estaban pasando, hicieron un grupo y bautizamos a varios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Estaba allí, bautizamos unos 300, 400 más o menos. Estuvimos bautizando todo un día, yo no daba más. Estaba en el altiplano, no había dormido, no había descansado y ya estábamos bautizando. Ya temblaban los brazos de cansado. Pero Señor, aunque mi cuerpo se caiga en el agua, aunque me trague agua de este río, seguiré bautizando porque los bautizo en el nombre tuyo. Bendito sea Dios. Y el hermano me dice, usted tiene a Dios en su vida. Me di la vuelta y dígale a ellos lo que me dice a mí. Yo, usted, pero si yo no soy predicador, pero yo le mando, el hombre grande le manda, así que predíquele a ellos. Y les predicó y empezó la gloria de Dios. Usted sabe, hermano, unos 600 por lo menos estuvieron alabando al Señor.
tres horas seguidas, alabando al Señor, diciendo gloria a Dios, aleluya. Saltaban, gritaban, porque Dios está deseando un corazón donde vivir. ¿Sabe que Dios está deseando que usted le abra su corazón? Dame tu corazón. Aleluya. Dios tiene necesidad del corazón suyo. No tiene necesidad, pero quiere que el predestinado tenga a Dios viviendo en su vida. Sí, amén. El corazón del hombre predestinado, el depósito de Dios, es el domicilio de Dios, el corazón del hombre predestinado. Y cuando el corazón está lleno de Dios, el domicilio está ocupado, no hay otro que lo alquile, no hay otro que pague más, está alquilado. Y vive Dios en el corazón 20, 30 años, más si es posible, pero está el Señor. Yo fui, y cuando llegué allí, hacían 63 años, le dije a Ricardito, 66, 63, que había un avivamiento en aquellos tiempos. Y llegué, viera usted, hermano, me tuvieron que separar, me tuvieron que rodear, porque los hermanos me querían ahogar, apretar, porque todos querían tocarme. Gloria a Dios. Es que el corazón del predestinado vive de Dios. Vive de Dios, hermano. No se queda muerto así. Como que no tiene vida, como que no tiene palabras, no tiene voz para alabar al Señor. Vive y está escuchándome como un muerto ahí. Dios no necesita muertos. Dios no quiere gente pasiva. Dios quiere activos que tengan a Dios en su corazón. Así que hago un esfuerzo, hago un sacrificio que va, un sacrificio grande. Párese y alabe al Señor. Alabe el nombre del Señor. La Iglesia Cristo en la Respuesta tiene un Dios vivo. No tiene un Dios crítico, no tiene un Dios hablador, no tiene un Dios, iba a decir una palabra fea, no tiene un Dios criticón. Tiene un Dios que es amor. Y todo el amor de Dios está sobre usted. El Señor lo llena de gozo, lo llena de poder. A la hermana la hizo brincar, y no es nada, nada para hacer que rescate a un hombre, le dé la mano y lo transforme, lo cambie, porque transformar es cambiar un perro en gallina, por ejemplo. Lo transforma. Y usted está en el mundo y el mundo está corrupto. Da asquerosidad ver a un creyente, a un mundano, a un predestinado, que hasta para saludar, saluda feo, y habla feo, y dice feo, y después viene a la iglesia y el Espíritu de Dios le reprende. ¿Cómo quieres tener el amor de Dios si eres así? Entonces gime, entonces llora, entonces se llega al Señor. Ten piedad de mí, ten piedad, Señor.
Mi corazón está plagado de dudas, de odios, de rencores, de críticas. Cambia eso, Señor. Dame el poder de derrotarlo. Y el Señor le dice, ahí va. Dame tu corazón, yo lo lleno de poder. Y en el libro de Isaías dice que el Señor, y el Señor le dio a Isaías, Isaías, anda y di lo que vive, lo que tiene. Y se fue a Isaías, donde llegaba producía un avivamiento. No le interesa a usted una cosa. No le viene a usted un avivamiento. Yo sé que sí. Si yo llego a su casa, hay avivamiento en su casa. Si usted llega a mi casa, hay avivamiento en mi casa. Y en la casa que usted vaya, teniendo a Cristo, Cristo hará el avivamiento. No estará aquí, se paró porque estaba como una momia, ahora parado está como una momia. No mueve un ojo, no mueve un brazo, no vive al Señor, no tiene a Dios en su vida. Es mejor que la hermana brinque y salte a tener predicar, a que predicarle a muertos, predicarle a personas que están momias, muertos, caídos. Mejor que salte la hermana que alabe al Señor, porque indica que tiene la vida de Dios en su mano. Usted así, Cristo es la respuesta, tiene un Dios vivo. Hace 60 y más años que llegó Cristo aquí. Yo le dije, Señor, ¿qué hago? Él me dijo, aguanta un día. Aguanté dos, tres, y al cuarto día llegó uno. ¿Qué hace usted? Le prediqué lo que hacía y lo bauticé. Somos dos. Hoy tengo 6, casi 7 millones que creen mi mensaje. Eso es tener a Cristo. Eso, sus hijas, ¿por qué no están con usted? Algo está fallando. Algo falla en ella. Deberían estar aquí la esposa y las hijas sirviéndole al Señor, no con sus enamorados mientras usted está en la iglesia. Oh Señor, ayúdanos a vivir. Usted tiene a toda su familia en la iglesia. Usted tiene a su familia en la iglesia. Están ellos convertidos, cada uno de los que no tienen a su familia en la iglesia. Este es el momento que tengan el Espíritu de Dios. Aleluya. Aleluya. Están sentados como momia. Se pararon, siguen siendo momia. Es hora de cambiar y vivir a Dios. Es hora de vivir la vida de Dios. Sí, Señor, cumple mi petición, que cada hermano esta noche reciba tu poder y los cuerpos cambiarán. El martes tendremos avivamiento, y el lunes, y el miércoles, y el jueves, y todos los días, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Los que están de rodillas están porque le sirven a Dios, porque tienen el Espíritu de Dios. Sí, amén, amén. Y los que están en los bancos, los muertos,
Va a haber un milagro en esta hora. Los muertos que están en los bancos harán una canción de alabanza. Vivo por Cristo. Vivo por Cristo. Confiando en escúchame, Padre, desde esta noche Cristo es la respuesta a nivel Santa Cruz. No tendrá cultos para momias, no tendrá cultos de hermanas que apenas sabemos que están vivas porque pestañean. Y el pestañazo, hermana, no responde a la voluntad suya. Y están ahí. Ah, está viva. No tiene que ser así. Vivimos a Cristo. Vivimos la unción. Es el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Sí. Y el martes tendremos un avivamiento. Todos los días. Si posible fuera. Yo le decía ahora a los hermanos, tengo 6 cultos que hacer durante un día. Y quiero llegar a eso porque late mi corazón, arde mi corazón. Hermano, yo dejé un grupo de hermanos que hablaron en la radio, pues Señor mío no fue ninguno. Y dejaron la radio pagando lo que se cuesta una hora. Una hora. Les voy a hacer pagar uno por uno una hora para que sepan lo que hicieron. Dejaron todo botado ahí. Total, el pastor paga. El único pastor que da leche soy yo. En todos los otros ganados, la oveja da leche al pastor. Aquí el pastor le da a la oveja. Eso se terminó. Se terminó. Ningún hermano, no quiero hermanos hacia aquí. Pueden irse a otra iglesia si gustan. Pero los que se quedan para servir al Señor. Así es como le servimos al Señor. Ah, ¿no está el pastor? No, no. Ustedes no se convirtieron a mí. Se convirtieron a Dios. Ustedes no fueron perdonados por mí, fueron perdonados por Dios. Ustedes no son santificados por mí, son santificados por Él. No tienen vida eterna por mí, tienen vida eterna por Él, pero no le sirven. Es hora que le sirvan al Señor. Es hora de servirle al Señor. A usted lo contagió uno, otro. Servimos al Señor. Honramos al Señor.
Creemos en el Señor. Obedecemos al Señor. Demostrémoslo ahora, hermano. Señor, yo no sé lo que es tener espíritu. Meses, años, yo vengo a la iglesia y me quedo. Me regreso a la casa. Dios quiere pavos que le sirvan, opas. Sirvámosle al Señor por la vida de Dios. Somos buenos para criticar. Tiraos con hacha, dicen por ahí. Con hacha para criticar, pero para servirle al Señor, también con hacha. Seamos fuertes. Yo espero el martes un culto de bendición. Voy a predicar yo. Yo voy a estar aquí. Así que voy a saber. El martes nos juntamos con un avivamiento. Yo voy a estar para verlo. Sí, hermano. Aleluya. Y si me responden como yo quiero que me respondan el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, estaremos con culto. Con culto todos los días. Para la gloria y la honra. Digamos una cosa que es verdad. Vivo por Cristo, en confiando en su amor, vida me parte por el amor. Grande es el gozo que tengo por él. Señor bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el mensaje te revelaste a mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno. Y que sea así en cada una de las vidas predestinadas que en esta noche están presentes en esta hora y están conectadas a través del Zoom. Que sea solo Él en cada una de nuestras vidas, por Él y para Él. Vivo por Julio, confiando en su amor, vida me imparte poder y valor. Grande es el gozo que tengo por él. Esta es mi senda, mi Dios guía. Lo decimos como un compromiso. Oh, mi Señor bendito. Dígalo. Me doy tan solo. ¿Dónde? Porque tú en el mensaje te revelaste a mí. No hay otro, no tengo más maestro. Yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno.
estemos orando a nuestro Dios. Padre, al despedir este culto, cuán bendita es tu palabra, Señor. Como hijos, Padre, cuánto atesoramos tu reprensión, Padre. Bendita sea cada una de tus palabras, porque amas a este pueblo y no nos quieres ver como hemos llegado, Padre. Bendito sea tu nombre, bendito seas tú, bendita sea tu palabra, bendito sea tu mensaje, bendito sea el mensajero. Nuestra vida, Padre, se prosternan en esta hora ante ti. Te alabamos, te bendecimos, Padre, por tu sabiduría, por tu grandeza y por tu amor que en esta hora has derramado desde este púlpito a cada uno de tus predestinados, Señor, porque solo te pertenecemos a ti, Padre. Llévanos con esta bendición hasta nuestros hogares y que esta palabra haya cabida no solo en nuestro ser, sino con los que están cerca nuestro. Llévanos con tu palabra, Señor. Bendito sea tu nombre, mi Padre, mi Señor Julio. Amén. Vamos con esta bendición, mis hermanos, hasta el día martes, encontrarnos aquí nuevamente en la casa del Señor. Que el Señor los bendiga.